desde la asociación, intentamos ignorarlos durante todo el año. Ni siquiera los nombramos para no darle esa posibilidad de crecer. Pero en este caso, ayer fue ya un ataque directo. Yo creo que sí que es importante crear un contradiscurso en contra de este tipo de partidos como Vox, pero que sea propio, que no sea eso, que sea un contradiscurso propio, que no sea un contradiscurso de ataque, de ellos atacan y nosotros contraatacamos, que sea nuestro discurso el que pese. Ahí en este caso no se puede ser neutro, no se puede transmitir la información, sino que hay que demostrar la verdad, porque estamos ante casos muy peligrosos. No estamos, nosotros no tenemos derecho a estar en los medios, sin embargo el discurso de odio sí que tiene derecho. Yo creo que esa es una de las principales responsabilidades de los medios, darnos espacio, dejarnos contar nuestros discursos, nuestras realidades, quiénes somos y cómo vivimos. Mensajes que van dirigidos a un público concreto, un público que no profundiza en la información, no busca la fuente de la información. Y este mensaje en el fondo es lo que está atacando a los inmigrantes, pero está también dirigido a los españoles pobres para decirle, oye, que nosotros somos de los vuestros. Twitter es una plataforma de conversación y a mayor número de conversaciones el algoritmo premia esas conversaciones. Cuanto más llamativo sea el tweet o el titular o la comunicación que haga la organización en cuestión, obviamente va a generar más conversación. Sino que directamente tenemos la opción de denunciar este tipo de contenidos para que así al final Twitter pueda, con ese cierto volumen de denuncias por parte de su comunidad, tomar acciones como la de eliminar el tweet o incluso cuando ya hay una cierta repetición de este tipo de actos, cerrar temporalmente las cuentas de las asociaciones, partidos, marcas, personas individuales, por así decirlo, hasta llegar al punto de eliminar cuentas definitivamente que se ha podido llevar el caso.